ha estado presente desde el año pasado. Muchas gracias. De verdad es impresionante en esta bonita tarde ver a una multitud enorme, enorme, de gente linda, de gente trabajadora. Yo calculo que hay alrededor de 12.000 personas, profesor. ¿Qué dice usted? 12.000 a 14.000. Solo Patzón tiene 50.000 habitantes y estamos llenando la calle principal. Para nosotros es un honor tener ahora no solo los patzoneros y patzoneras, sino también la sangre caliente de la juventud de todo el país. La juventud, pero veo también a un abuelo, hoy corrió de 75 años y ya llegó a la meta. Don David. Ahí está. Don David. Don David. Don David, aplausos para Don David, 75 años, y le apodan en Patzicía el cuero, y es realmente el cuero. Hay un premio para él, una playera. Venga Don David y se pone esta playera, usted se lo merece. Yo quiero en esta tarde hacer referencia de algunas cosas puntuales. De verdad nosotros con la corporación pedimos el apoyo del alcalde de Patzicía, el gobernador. Y hoy en la salida, de verdad, un poco decepcionante. Los que habían llegado primero se habían ubicado tal como se les había dicho, pero los que llegaron de último se pusieron en otro sector y ellos fueron los que arrancaron la competencia. De verdad, muchas veces dicen, es que el alcalde, es que la corporación, perdonen señores, yo les decía a ellos hoy en la tarde, démosle la oportunidad para que salgan las damas. 5 minutos después salen ustedes los varones, pero lamentablemente, ¿verdad? Entonces queremos dejar en claro, hoy el inicio fue en la carretera interamericana. Nos dieron 1 kilómetro para calentamiento, como para que tuviésemos todo ese espacio. De verdad, se lamenta un poquito. Luego, felicitaciones.